Bueno, amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme. Y esta vez quiero hablarles de un soundtrack muy importante para mí. Es una composición de los Dos Brothers. Este es el soundtrack de la película El Club de la Pelea, que salió en 1999, una película por demás interesante, pero el soundtrack también tiene cosas muy interesantes. Es un electrónico, oscuro, y bueno, la portada de este disco, o la presentación era maravillosa, o al menos así lo sentía yo. Vean nada más, es un empaque en cartón muy, muy delgado, o sea, podrán notar lo delgado que es, y ocupaba poco espacio. Y bueno, esto tiene mucho significado con respecto a la película. Y aquí, bueno, pues no tiene un booklet como tal, así que no hay muchos créditos. Pero pues es el hecho de que se abriera de esa manera era como muy, muy importante para la época, porque estábamos acostumbrados a los discos tradicionales con la caja de plástico, donde nada más se abría y pues sacabas tu disco. Entonces, estas ediciones tenían muchísima más imaginación, ¿no? Y ahora, pues tenemos en un nuevo formato este mismo soundtrack, que gracias a la reciente revolución del vinil, pues están lanzando ni más ni menos que el soundtrack de Fight Club en formato vinil. Esto es algo que edita Mondo. Los amigos de Mondo lanzaron esta edición, que es por demás interesante el formato que ellos eligieron, porque todo esto es, o sea, necesito abrir por completo el disco para poder sacarlo, ya que el empaque es una caja de jabón. Para entrar con toda la película, no puedo sacar el disco sin sacar todo el celofán. Entonces, bueno, pues vamos a quitarlo de una vez. Y entonces, aquí se ve. 2, Fight Club. El pingüino. Todo esto tiene simbolismos con la película, Mondo. Pero sin esta capa de seguridad no podemos acceder al disco. Entonces, ya que lo quitamos, podemos, tenemos que sacrificar. Y justamente aquí lo dice. Sacrifique. Porque si no abro esto, no puedo abrir el disco. No puedo sacar el disco de acá si no rompo la portada. Y eso me está causando un conflicto bastante grande, créanme. Pero es parte del formato. Entonces, pues vamos a sacrificarlo. Y sí, vean, justamente tiene la cinta para romper como la guía. Y ay, 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 me da no sé qué. Entonces, para sacar el disco, sí, hay que romperlo completo. Y entonces, esto es algo que nunca había hecho, está interesante. Y pues ya puedes sacar el disco. Que viene, wow. Ok. Bueno, aquí por dentro, pues es un patrón extraño. Aquí el disco trae un instructivo, trae las instrucciones como las que se ven en el avión, en formato de Tyler Durden, de justamente cómo hacer el jabón. Y esto está bastante interesante. También incluye, bueno, estos son los discos justamente. El disco viene, como el jabón de la película es rosa, el disco viene en color rosa. ¿Ven? Y bueno, aquí lo dice, justamente Paper Strip Soap Co. Hecho a mano, todo natural, 33 revoluciones, lado A y lado B. El problema es que no podemos saber exactamente cuál es el lado A y cuál es el lado B. A ver si se ve. Ah, sí, este es el A y este es el B. Aquí no sé si es qué tanto se alcanza a ver, pero se alcanzan a ver los detalles de la prensa. Los que cuando cortan el disco se ponen unas letras ahí. No sé si se alcanzan a ver o no. Se ponen unas letras. Esto, por ejemplo, dice Mondo 41A
y trae el nombre y la firma de quién de quién fue el que cortó el disco para hacer los masters. Del otro lado dice lado B, entonces podemos saber que ese es justamente el lado A. Y lo que quiero hacer en estos momentos es hacer una comparativa con el CD y el disco. Digo, no van a poder escuchar realmente la diferencia entre sonidos, ya que uno, tenemos un beat como el que están escuchando en estos momentos por cuestiones de seguridad con YouTube, para que no nos quiten el video, y no van a poder escucharlo. Yo nada más quiero verificar que efectivamente sea lo mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno. Así empezaba ese disco. Además tiene muchos años que no lo escuchaba. Ah, qué recuerdos me trae. Y bueno, pues vamos a poner la versión en vinil, que está en 33 revoluciones por minuto. Pero qué tal suena. Bueno, tal vez no se note mucho, pero yo que estoy haciendo la comparativa ahorita lado a lado, el sonido es mucho muy claro en esta versión nueva de Mondo. Y qué detallazo, ¿no? Muy en el estilo de la película, muy en la idea de lo que es esta idea del club de la pelea, del personaje de Tyler Durden, de no seas posesivo, no te quedes con las cosas. El hecho de que te hagan romper la portada para poder sacar el disco es una cosa muy interesante. Y bueno, hasta eso sí la rompes y todo, pero lo puedes volver a poner y ya le pones una de esas bolsas de para coleccionar los discos y no pasa nada, ¿no? Pero está muy bueno, es muy buena la versión, ¿no? Y entonces hay que ver. Qué buen soundtrack era este. Y pues bueno, con la versión en rosa del lanzamiento de El Club de la Pelea, les presento las dos versiones donde se puede conseguir esta música maravillosa. Pues qué más queda que decirles, que muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez, Bernardo estuvo en la cámara y nos vemos en la próxima edición de esta sección. Muchas gracias por acompañarnos, juego amigos.